Muy buenas, bienvenidos, nueva cita con el ciclismo en calles de Petrel, Elda. Este primer memorial Juan Miguel Martínez, el que fuera un gran y es un gran colaborador del ciclismo. Recordamos esa empresa Metal Loop, muchísimos años aportando muchísimo al ciclismo. Y en vano patrocinador del ciclismo base aquí en la provincia de Alicante. Como hemos visto, imágenes previas en esta organización a cargo del club ciclista Paco López. En esta carrera en circuito, un circuito de aproximadamente 3.600 metros. Y en línea de salida, 116 corredores. Vemos esa primera parte de carrera. Habíamos dado una vuelta neutralizada justamente para reconocer este empapadísimo asfalto después de esas tormentas, incluso con granizo de estos días anteriores, incluso en esta madrugada dejando algo de nieve ahí cerquita en la Sierra del Cid. Bueno, estrenamos temporada, estrenamos equipos, vestimentas. Recordamos aquí en esta primera cita, ya con muchos corredores acumulando muchos kilómetros para llegar aquí preparado a este inicio de temporada. Ahí no en vano esos kilómetros acumulados en el otoño, a últimos del otoño, ahora es cuando se van notando. Y que vamos a hablar del circuito, recordamos 3.600 metros con ese asfalto mojado y muy delicado. Ahí sobre todo las curvas, esas 3 o 4 rotondas. Pero la buena noticia es que al llover fuerte en el día de ayer, pues el circuito quedaba bastante lavado, un asfalto bastante lavado, y de hecho pues aportaba, entre comillas, un poquito de seguridad a la hora de rodar. Como vemos, nada más darse la salida a los primeros intentos, y cómo se enfila, y buscando, como siempre hemos dicho en estas pruebas sociales, no vale la pena arriesgar en las zonas de curva y rotonda. Hay que ir siempre con seguridad. Pero bueno, estamos a principio de temporada y la verdad que daría pena que en una maniobra tonta o arriesgar un poquito más de la cuenta nos fuéramos al suelo. Ahí tenemos a José Cutillas, el corredor de Albatera, en las filas del Mutua Levante, un año más aportando corredores al ciclismo base, Mutua Levante Bioracer, ahí conjuntamente con los numerosos equipos de la base del club ciclista Sax, desde escuelas hasta élite sub-23, ahí aportando muchísimo. Ahí tenemos a Alejandro Santa Teresa, el actual campeón de España Master 30. Cutillas a su rueda. Ahí tenemos a Pedro José López, también estrenando indumentaria. Vemos también a Aitor Escobar rodando ahora a rueda de Pedro José López. Y como decíamos, estas primeras vueltas nerviosas y siempre con precaución, y ese handicap, digamos, añadido del agua a pesar del sol y esa bajísima temperatura. No en vano, pues por la mañana llegamos hasta los 2 grados, apenas 2 grados. Y como vemos con imágenes allá al fondo del Cid, incluso hemos visto fugazmente un poquito de nieve. Y ahí tenemos el recorrido, ¿eh? 3.600 metros, 18 vueltas. Aunque en este caso, ahí vemos el total acumulado, ponía 72 y no, era el circuito de 3.600 metros y nos íbamos a ir aproximadamente por los 54 kilómetros y medio. Ahí tenemos el cartel de la prueba. Ahí quedaba inicio este 7 de enero de 2018. Ahí a partir de las 10 y media de la mañana, como decíamos, una temperatura bastante fresca, rondando los 5-6 grados de temperatura. Ahí está zona de rotondas. Vimos a Pedro José López ahí aprovechando el asfalto. Ahí detrás suyo, muy cerquita, nos parece Israel Martínez. Vemos esta zona de rotondas que se puede trazar por la izquierda y por la derecha. Vemos Santa Teresa por el centro. Ahí nos dejamos caer con la moto. Vamos a intentar buscar la parte trasera del pelotón, a ver lo que está pasando en esta segunda vuelta. En esta segunda vuelta, kilómetro ya, acercándonos al kilómetro 6 de carrera.
Y vemos el pelotón, prácticamente en fila de a uno. Ahí pasa Antonio Sabater, ahí bastante retrasado. Ahí cerrando este primer corte, el junior Francisco Javier Muñoz, el junior de primer año del Jiménez Ganga Primoti. Ahí con ese dorsal 31, también estrenando equipación el conjunto junior, que tomaba la salida aquí con Mario Amat, Alfonso Campoy, José Cerdá, Carles Chulbi, Luca Covelas, Martín Gil, Andrés Martín, Carlos Mira, el propio Francisco Javier Muñoz, Jaime Muñoz, Bogdan Truscal y Fernando III. Vemos el gol del pelotón ahí al fondo, ahí pasando esta zona de los bomberos, aquí en Elda, en la parte baja del circuito. No estamos hablando de un circuito llano. Logramos que prácticamente aquí llano no había absolutamente nada. Es todo para abajo o para arriba, aquí por la avenida de Elda. Recordamos el tramo de subida a la avenida de Elda. Ahí ya llanearíamos un poquito, por decir, un poquito entre comillas, por la avenida Felipe V. Después ya esa zona de bajada por Santa Bárbara para volver a empalmar con la avenida Delta, justamente donde estamos ahora, el inicio de la subida. Y bueno, recordando un poquito el inicio de temporada, volvemos a recordar, lo hemos hecho anteriormente y muchos lo sabrán, la Interclub Vinalopó en Novelda el próximo 13 de enero a partir de las 3 de la tarde, ya con inscripciones ya prácticamente casi cerradas. A partir de las 3 de la tarde, ese excelente recorrido, recordamos, entre Novelda, La Romana, Mañá, Pinoso, Algueña, La Romana, Ondón, Aspe y Novelda, en ese alto, del Castillo del Amor. Ahí cuando pasamos por meta, a 13 vueltas del final, vemos que se forma un grupo, aquí un poco más de, rondando las 30 unidades, ahí cerrándolo Jaime Muñoz. Cerrando el grupo Jaime Muñoz y por delante suyo Manuel Cañaveras del ciclo Aventura. Nos vamos hacia adelante, repetimos este tramo de subida. Ahí nos parece Aitor Escobar, en efecto, Aitor Escobar. Vemos a Daniel Sáez, el corredor del Yurbike Almansa. Vimos ahí un pequeño corte, ¿eh? Ahí se cortan dos, aunque a estas alturas, aquí rondando ya el comienzo de la cuarta vuelta, ahí como vemos el pelotón, o lo que era el inicio de carrera, teníamos ya el pelotón cortado ya en tres trozos. Adelantamos un poquito la secuencia, nos vamos a la parte de arriba del circuito. Ahí se forma momentáneamente ahí un pequeño cuarteto con Daniel Sáez, Aitor Escobar, Pedro José López e Israel Martínez. Ahí tenemos a Pedro José López, recordamos, vencedor en la última prueba del año en Las Virtudes. También lo tenemos aquí, como decíamos, estrenando equipación. Muchos equipos. Todavía incluso algún que otro equipo esperando la equipación nueva. Y repetimos, estamos en estas pruebas sociales que no hay que arriesgar. Lo justito. La temporada es larga. Y sobre todo pues aquellos que están integrados en esa categoría Elite Sub-23. Ya. Repetimos, no vale la pena arriesgar. Eso sí, que las carreras no se ganan en las rotondas, ni mucho menos. Ahí tenemos a Pedro José López, Aitor Escobar, Israel Martínez y Daniel Sáez. Vemos el resto del pelotón. Eso es algo más, decíamos, algo más de 30 unidades. Así que por detrás todavía nos quedan muchísimos corredores. Recordamos, 116 corredores que tomaban la salida, que han tomado la salida esta mañana. Y vamos a repasar un poquito los clubs y equipos participantes, así por orden de dorsal. Ahí el offerbikes.es Metal Loop, ahí con del equipo junior. El club ciclista Paco López, Your Bike Almansa, Jiménez Ganga Primoti, el conjunto junior. Ciclos Sabater Metal Loop, Automóviles Gómez Bicisport Poli, Mutua Levante Bio Racer, ULB Sports Uniformes Murcia, Express Car Crevillén, Biciclete Sanchís y el conjunto del Encacón. Y a partir de ahí algún que otro corredor suelto, como viene siendo habitual en estas sociales. La verdad que otra cosa no, pero esa diversidad en la inscripción
y la verdad que da muchísimo juego. Y al igual que la Cameron Board de Tony Sabater en la pasada carrera del pavo de las virtudes, iba a ser testigo en primer lugar con esa, con su cámara, esa caída ahí cerquita de meta en las virtudes. Ahí tenemos la cámara de Tony Sabater en esta zona de bajada completamente empapada, ahí con, rodando con muchísimo cuidado, y repito, gracias a que el día anterior había llovido bastante y se había quedado el asfalto prácticamente lavadito, lo que permitía, volvemos a repetir entre comillas, un poquito de, más de seguridad. Cuando tenemos ahí imágenes de Raúl Rico, ahí a rueda de Antonio Sabater, volvemos donde estábamos, que era el cuarteto. El cuarteto, esa avanzadilla de ese grupo de algo más de 30 unidades de cabeza de carrera. Así que por detrás todavía nos quedaban dos grupos, dos numerosos grupos por detrás, ahí rodando a unos 40-50 segundos. Volvemos a este tramo de bajada que lo habíamos visto con la cámara onboard de Antonio Sabater. Y aquí, con muchísima precaución, la peor rotonda de todas, contraperaltada y empapadita. Ahí tenemos giro a la izquierda. Y afrontamos ya esta larga recta de meta. Aquí antiguamente, y a cargo del club, bueno, del club ciclista Elda, el club ciclista también Paco López, incluso el club ciclista petrelense antiguamente. Aquí se celebraban numerosísimas carreras, ¿eh?, en esta calle, en esta avenida Delda. Aquí servidor quien les habla, pues, también participando como cadete junior en numerosas carreras aquí en esta avenida Delda, esta larga avenida que separa las localidades de Elda y de Petrel. Aquí picando hacia arriba, ahí está, excelente organización. Pues la verdad es que no es nada fácil. Ahí cada vez se complica más en ciudades ya de cierta envergadura, pues se complica aún más organizar. Ya estamos a 12 vueltas del final. Así que si multiplicamos por 3,5, cercano a los 40 kilómetros, un poquito más de 40 kilómetros para la meta. Cambiamos de cámara, nos vamos a la parte trasera del grupo de cabeza, repetimos, algo más de 30 unidades. Y por detrás, nuestro, la verdad es que es bastante complicado solamente con una moto cubrir la totalidad, así que siempre procuramos quedarnos donde está, digamos, decidiéndose la carrera. Y atención porque desde detrás, desde el grupo de detrás, atención porque aparece Fernando III. Fernando III, el reciente fichaje de este junior de primer año, recordamos, vencedor en Jávea. Vía la victoria en ese alto del Mongó, en solitario, ahí por delante de Martín Gil, del Jiménez Ganga, que también lo tenemos hoy ahí. Y tercero sería Vicent Granecam. Ahí recordamos que también lo pueden ver este vídeo a través de YouTube, en el canal Ciclismo Levante, también lo pueden ver, ¿eh? Recordamos el pasado 6 de mayo de 2017, esa bonita carrera para la categoría cadete, con ese final en el alto del Mongó. También está a punto de entrar Vicente Pascual, de Bicicleta Sanchís. Ahí lo tenemos, el dorsal 98. Adelantamos un poquito la secuencia. Ahí continúa cerrando el grupo los recién admitidos al grupo, Fernando III y Vicente Pascual. Vemos algún movimiento que otro. Vamos a ver cómo se pone esto en fila de a uno. Y repetimos justamente por eso, porque hay que ir con muchísima precaución. Miramos, vemos cómo está esta rotonda empapadita. Y repetimos, gracias a esos 15-20 litros que cayeron ayer, pues se quedó bastante lavadito el asfalto. Y vemos, qué bonita imagen, en fila de a uno.
Y como vemos, con nuestra moto rondando los 60 kilómetros por hora. Madre mía, hay que mover todo el desarrollo. Y ahí lo está haciendo Vicente Pascual. Ahí tenemos a Fernando III, el corredor de Valdepeñas. Hay un buen fichaje por parte del conjunto del Jiménez Ganga para esta temporada 2018. Ahí vemos por delante Alejandro Peña. Ahí también estrenando equipación el automóvil es Gómez, Bicisport Poli. Ahí estamos detallando la cabeza de carrera, unas 30 unidades. Milán, José Mas, Daniel Sáez, Bellot, Miñán, Cobo, Tárraga, Jorge Martín, el propio Fernando III, que lo hemos visto, Sergio Verdú, Alejandro Peña, Alejandro Santa Teresa, Juan Jiménez, Carlos Antón, Izar Vicen, Aitor Escobar, Alejandro Gómez, José Cutillas, Pedro José López, Juan Francisco García, Francisco Javier Pérez, Mínguez, Israel Martínez, Rafael Lluch, Manuel Cañaveras, Óscar Fabregat, Vicente Ocerín y José Andrés Serrano. Y ahí nos faltaría, porque no lo hemos puesto en los rótulos, el dorsal 98 de Vicente Pascual. Ahí lo tenemos a nuestra derecha, el corredor de bicicleta Sanchís. Ahí lo tenemos ahora mismo ahí cortándose del grupo. Repetimos que esta carrera parece que no, pero hace daño. Esta carrera que aparentemente parece sencilla. Y repetimos, ni un palmo llano. Arriba y abajo, entre Elda y Petrel. Ahí cerrando ahora Daniel Sáez. 11 vueltas para el final. 11 vueltas. Y en la próxima tendríamos la primera de la meta al volante. Recordamos que ahí la organización tenía ahí dos premios. En este caso, jamones. Al primero en pasar por las metas volantes. Y ahí tenemos el dorsal 73 al fondo con Juan Francisco García. Y vemos también a Aitor Escobar y a Pedro José López. Ahí Juan Francisco García en solitario. Lo vemos ahí en el margen izquierdo, allí al fondo. Ahí pasamos con nuestra moto, ahí acompañado de Pep Membrives. Nos vamos a la parte delantera de carrera. Ahí entrecortado, ahí tenemos a Israel Martínez. Vamos a ver, ahí se queda Aitor, vemos ahí a Santa Teresa, Pedro José y por delante con unos metros Juan Francisco García. Ahí lo vemos ahí al fondo.
unidades, cabeza de carrera. Ahí por detrás, tenemos, a ver, aproximadamente un grupito, dos grupitos de unas 15-20 unidades por detrás de este grupo. Vemos ahí girando con mucha precaución. Vemos cómo brilla el asfalto, ¿eh? Cómo brilla el asfalto. Uf, qué cuidadito hay que llevar. Ahí de nuevo movimiento. Recordamos, ahí la primera meta volante. Lo vemos allá al fondo, ¿eh? Juan Francisco García, que se va a llevar esa primera meta volante. Se la va a llevar Juan Francisco García, el corredor del ULB Sport Uniformes Murcia. Hemos visto, ya ha pasado por allí. Ya no lo va a hacer el grupo, ¿eh? Unos 15-20 segundos después. Y vemos que... y vemos y nos estamos dando cuenta que vuelta tras vuelta, cada vez más público. Cada vez más público aquí en esta meta, aquí en la avenida de Elda de Petrel. Estamos a 10 vueltas, 36 kilómetros para meta. Ahí cerrando Daniel Sáez, ahí encabezando el dorsal 94 de Rafael Lluch, que no lo teníamos en los listados, ¿eh? Ahí Rafael Lluch, y atención porque ahora es José Cutillas. José Cutillas, recordamos que por delante, a ver, sí, en efecto, por delante lo vemos ahí al fondo, ¿eh? Continúa Juan Francisco García y en su persecución José Cutillas, el corredor del Mutua Levante. Ahí vienen otros dos hombres, el propio Pedro José López, ¿eh? Muy activo. La verdad que llega con un excelente estado de forma Pedro José López, que ya nos gustaría a nosotros verlo en alguna prueba élite sub-23. La verdad que desde luego no lo haría mal en muchas pruebas élite sub-23 que me conozco. Y ahí tenemos, cabeza de carrera, Juan Francisco García, ahí manteniendo esos 15-20 segundos. Ahí vemos ese asfalto ahora en esta fría mañana, ahí ahora mismo rondando los 6-7 grados de temperatura. Ahí tenemos a Juan Francisco García. Ahí rodando el corredor Master 30 del ULB Sports Uniformes Murcia, en cabeza de carrera. Vamos a ver por detrás, ¿eh?, si podemos echar mano. Un plano hacia atrás. De momento no se ve aparecer a nadie. De momento esos 15-20 segundos de ventaja. Ya iniciamos este tramo.
aquí subiendo por los 40 kilómetros por hora en sentido ascendente. Y la verdad que está interesantísima esta temporada 2018 con ese inicio en la Interclub Vinalopó. La verdad que va a estar muy bien esos 80 kilómetros que vamos a tener en Novelda. Y veremos el tiempo, porque la verdad que si apareciera el viento el próximo 13 de enero, pues va a ser más que interesante esa larga recta del Pla Mañá, dirección Pinoso. Ese paso por el Culebrón también. Así que también depende muchísimo del tiempo. Pero vuelvo a repetir, para nada pruebas aburridas, ¿eh? La verdad que continuos cambios en carrera. La verdad que un gustazo estas pruebas cortas, nerviosas, con continuos sube y baja y cambios en la situación de carrera. La verdad que uno no se aburre. Por ejemplo, esta carrera de hoy programada aproximadamente algo más de una hora y cuarto. Y la verdad que un gustazo, ¿eh? Aquí poder compartir estas imágenes. Y vuelvo a repetir, en 4K. Están disponibles en 4K a través del canal YouTube. Cerrando ahí, Pedro Luis Milán, del Jurbike Almansa, con ese dorsal 5. Ahí a su izquierda, su compañero de equipo, Daniel Sáez, con ese dorsal 9. Y nos ha parecido ver también el dorsal 83 de Miguel Ángel Mínguez. Dorsal 83, lo vemos también ahí. Ahí por delante suyo, Rafael Lluch. Ahí, repetimos, ahí Fernando Milán, con esta rotonda empapadísima. Bueno, también nos gustaría informar, recordamos que estamos a inicios de temporada y, como no, aconsejamos, incluso para mí sería casi obligatorio, sería obligatorio que los corredores, todos los que piensan competir en pruebas federadas, ya la marcha da igual, ya recordamos que las marchas cada uno puede hacer lo que quiera, en las pruebas federadas no estaría de más, y lo aconsejamos, y por favor, que no cuesta nada, leerse las normativas vigentes. Recordamos que cada año a principio de temporada siempre cambian, y estamos hablando de, en este caso, normativa de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana, la de la Real Federación Española de Ciclismo y la de la UCI. Siempre a principios de año, pues siempre tiene algún cambio que otro. Aparte también, incluso a mitad de temporada también puede sufrir alguna variación. Pero insistimos a los corredores, no costaría nada hacer una lectura a principio de temporada, una lectura de la normativa vigente. La verdad es que ahí prácticamente, si hay dudas, el 99% de las dudas quedarán resueltas. Recordemos que el ciclismo, que parece un deporte sencillo, pues la normativa es larga y extensa, larga y extensa. Y por eso siempre recomendamos a los corredores, que no viene mal, una lectura completa de las normativas vigentes. Repetimos que cada año van cambiando, y ya no estoy hablando del Pro Tour, sino de estas pruebas sociales, con los reglamentos que hacen que tengamos esa igualdad deportiva en todos los participantes. Ahí vemos el dorsal 27, Martín Gil. Ahí lo hemos visto ahí parado ahí a la derecha. Y pasamos a recordar, volvemos a recordar, Xaló, 14 de enero, este próximo domingo a partir de las 10 de la mañana, con ese Alto de Bernia, dará inicio a esa Volta a la Marina. Después, 21 de enero, Xavia, Belreguard 28, 4 Parcén, 11 de febrero Denia, 18 de febrero Benidorm, 25 La Vila, y cerrará el 11 de marzo en Pedreguer. Repetimos, esto es el calendario previsto, pero ya sabemos cómo está el tema con la DGT. Recordamos que cada vez y cada año que pasa, está más que comprobado, cada vez más complicaciones, más prohibiciones. Si ya no es necesario un multitud de papeleo, pues cada año la DGT pone su granito y van aumentando las prohibiciones del deporte en carretera. Ahí es nada. La verdad que da mucha pena ver un deporte rey
La verdad que en vez de facilidades, cada vez siempre poniendo más complicaciones. A pesar de que prácticamente todo el mundo que corre aquí está completamente asegurado. Y la verdad que es una pena que ver que llega el verano y prácticamente es que están prohibidas las carreras en verano. Bueno, tenemos nuevo intento. A ver, podemos ver el dorsal. Nos ha aparecido el dorsal 59. Pasando por meta, dorsal 59 de Izar Vicent, del ciclo Sabater. Lo vemos ahí al fondo. Y salta. Ahí hemos visto a Óscar Fabregat. Óscar Fabregat del Ginestar. Ahí vamos a ver si tirando de zoom lo vemos. Ahí intercalado entre el corredor del ciclo Sabater y este grupo de cabeza. Ahí tenemos a Alejandro Gómez. Ahí rodando a cola de grupo. Ahí pasamos con nuestra moto hacia adelante. Ahí vemos a Pedro José López, muy activo. Y vemos ahí arrancando, nos parece Sergio Verdú. Ahí al fondo. En efecto, tenemos ahí a Sergio Verdú. Y aquí se forma un sexteto en su persecución. Con Santa Teresa, Aitor, Pedro José López, Juan Francisco García Fabregat y Azorín. Y ahora cerrando Aitor Escobar. Ahí nos ha desaparecido Óscar Fabregat. Ahí se nos queda un quinteto. Y vemos ahí a Sergio Verdú. Ahí al fondo. Se aparta hacia un lado Pedro José López. Santa Teresa que no pasa al relevo. Se mantiene lógicamente ahí Juan Francisco García. Llegan las primeras unidades del grupo de cabeza. Y nos vamos a Sergio Verdú, que cuenta ahí con esos 8-10 segundos. Afrontando esta zona de bajada. Ahora giro a la izquierda. Ahí no hemos puesto el gráfico. Ahí nuevamente solemos hacerlo los datos del GPS. Ahí no hay que hacer caso al tiempo porque ese es el tiempo por vuelta. Ahora si os fijáis en llegar ahí a 4, vamos por 4.50. Habíamos puesto el crono, perdón, el GPS en marcha aquí. Por ejemplo, vamos a ver. En esta vuelta 5.03, 5 minutos por vuelta aproximadamente. 5 minutos por vuelta aproximadamente. Ahí absorbido Sergio Verdú. Llega Aitor Escobar. Llega Juan Francisco García. Vemos también, nos parece, a Israel Martínez. Y detrás suyo, vamos a ver, creo que se puede tratar de Vicente Azorín. Puede ser. Vemos esta rotonda. Vemos ahí en las zonas donde ya está pegando el sol, como se va secando. Esa zona que se está pegando, dando un poquito el sol. Vemos a un tramo ya seco del asfalto. Hemos enfilado, ¿eh? Ahí Juan Francisco García. Y este grupo de cabeza de unas 28 unidades. Ahí completamente enfilado. Bueno, pues informando un poquito de esta Interclub Vinalopó, la tenemos muy cerca. Pues recordad que estrena página web la Interclub Vinalopó y pasa a llamarse Interclubs con S, interclubsvinalopó.es, todo junto, interclubsvinalopó.es. Ahí tenéis toda la información, incluso ahí un pequeño concurso, ese tour fantástico del Vinalopó, cualquiera puede participar. Ahí elaborando su equipo. Recordamos que tiene toda la información dentro de esa página web. Ahí con los calendarios, fechas, recorridos. Incluso haciendo anuncio de esa brillante idea. Digamos, y digo brillante idea
de incluir en los controles antidopaje en las pruebas del Vinalopó también previstas en la Volta a la Marina. La verdad que es una gran noticia esos controles y ese esfuerzo titánico que hacen los organizadores para que sea posible esos controles en estas pruebas sociales, que cada vez, repito, cada vez son menos sociales, porque lo estamos viendo prueba tras prueba, año tras año, con un altísimo nivel competitivo. Ahí lo único que limita, como viene siendo habitual en estas sociales, es el kilometraje. Aitor Escobar, Sergio Verdú, Antonio Sabater, Pedro José López y Vicente Azorín. Ahí se forma un quinteto momentáneo. Ahí se queda cortado, vamos a ver, un hombre del Express Car Crevillén. Ahí puede ser Israel Martínez o Robles. Ahí no alcanzo a verlo. Ahí vemos de nuevo una imagen desde la cámara de Tony Sabater en la vuelta anterior. Ahí con Fernando III y el propio Sergio Verdú. Vimos casco naranja, Fernando III. Y volvemos a la parte alta del circuito, a punto de hacer ese giro a la izquierda aquí en esta avenida de Elda. Y atención, porque se forma un quinteto de cabeza. Prácticamente ya habíamos pasado el ecuador de la carrera. Nos acercamos ya rápidamente al kilómetro 30 de carrera. Por lo tanto, estamos a unos 24 kilómetros del final. Bueno, es la media que tenemos ahora actualmente en carrera. Ahí llegando al kilómetro 30. La media ahora 41.300 a la hora. 41.300 a la hora. Lo cual está fenomenal con este recorrido mojado, empapado. Ahora una media bastante alta, ¿eh? Este recorrido en el que estamos. Que sigue mojado. Y siempre con muchísima precaución. Ahí tenemos el quinteto. Ahí cerrándolo Vicente Azorín. Y como vemos ahí, hemos marcado también la altitud. Y aquí entre Petrel y Elda, la altitud va variando poquito. Y la verdad que se espera, normalmente con los datos del GPS, se esperaba una ganancia de altura o desnivel acumulado de poco más de 400 metros. Pero claro, con una carrera tan cortita, pues sí que se nota bastante. Recordamos la carrera que iba fluctuando entre los 416 de la parte más baja a los 400. Vamos a ver si lo podemos ver. 440 de la parte más alta, unos 35-40 metros de desnivel entre vuelta y vuelta. Ahí continúa Pedro José López, Sergio Verdú, Aitor Escobar, Antonio Sabater y Vicente Azorín. El quinteto de cabeza. Y atención, aumentando rápidamente la ventaja. Ahí se nos cantaba ya cerquita de los 30 segundos. Atención, porque es una ventaja muy importante, 30 segundos. Ahí vemos cartel de entrada a Elda, a la población de Elda. Ahí parece que se queda un poquito entrecortado Vicente Azorín. Ahí tenemos a Aitor Escobar, Sergio Verdú, Antonio Sabater. Ahí vuelve a entrar Vicente Azorín. Vemos cómo está remando ahí Antonio Sabater. Esta zona de bajada. Y repetimos, aumentando la diferencia con el pelotón perseguidor. Vemos justamente en este tramo. Pasamos a la cámara subjetiva de Antonio Sabater. Ahí lógicamente pues algo manchada con esa agua, ese pequeño barro. Thank you.
Vemos a la zona de meta. Zona de meta. Quinteto de cabeza. 30 segundos de ventaja. Y al paso de por meta 6 vueltas. Unos 21 kilómetros para meta. Tiramos nuestra cámara hacia atrás. Y vamos a ver, vemos ahí esos 30 segundos. Algo más, 30, 35 segundos. Qué buena noticia aquí el Club Ciclista Paco López. Ahí como hemos visto numerosísimo público ahí en esta avenida de Elda. La verdad que vuelta tras vuelta, mucha más gente, mucho más público. Disfrutando de esta mañana de ciclismo, ciclismo de calidad. Iniciando, inaugurando esta temporada 2018. Llegamos ahí a ese giro a la izquierda. Aquí por esta avenida Felipe V. Y atención, ponemos cronómetro a cero. Vamos a ver. Intentamos con solo una moto cubrir lo que está pasando. Recordamos, 6 vueltas para el final. Y en este giro a la izquierda ponemos el cronómetro a cero. De momento vemos el grupo comandado ahí, nos parece, por Raúl Rico y Alejandro Gómez. Ahí Juan Francisco García nos ha aparecido. En efecto, Carlos Antón, Santa Teresa ahí por la derecha. Ahí José Mas también lo tenemos ahí en esas primeras posiciones. El grupo ya mermado, vamos a ver. Ahí cerrándolo Fabregat. Ahí cerrando el grupo Oscar Fabregat. Ahí nos quedan aproximadamente 26 corredores. Aproximadamente. Ya tenemos ahí a Oscar Fabregat. Parece que con problemas. Parece que pinchazo. Sí, pinchazo. Rueda delantera. Ahí nos lo marca ahí con el dedo. Pinchazo para Oscar Fabregat. Ahí. Vuelta a vuelta. Con víctimas en este grupo. Y ahora le toca a Oscar Fabregat ese pinchazo. Una lástima porque prácticamente aquí, entre cambiar y volver a enganchar, ya tendría que estar la fila de coches. Recordamos, aquí solamente sin fila, perdón, sin vehículos, sin coches. Asistencia a pie parado. Ahí tenemos el dorsal 83 de Miguel Ángel Mínguez. Ahí tenemos a Miguel Ángel Mínguez, del estrenado también equipo, el Velosol. Velosol Cycling Team. Adelantamos secuencia a la parte baja del circuito aquí en Elda. Recordamos que este circuito transcurre por las dos localidades, por Petrel y por Elda. Aquí en esta zona donde más desliza mejor la bicicleta, en esta bajada de un 5-6%. Y vemos cómo continúa esta rotonda completamente empapada, cómo brilla el sol. Y vamos a tirar de zoom, vamos a ver, tiramos de zoom y ahí, allí al fondo está la cabeza de carrera. Por los 40 segundos aproximadamente. Continúa conduciendo Raúl Rico a su rueda. El dorsal 94. Y me parece que también había sufrido también un pinchazo Alejandro Goz. Ahí tenemos a Lluch. Cambiamos a la cámara angular. Ahí Daniel Sáez preguntando si hay alguien de su equipo por delante. En este caso no. Ahí tenemos Santa Teresa, Carlos Antón. Aquí rodando cómodamente, entre comillas, aquí en cola de grupo. Con Milán, Fernando III y Mínguez. Cerrando Mínguez. Paso por meta. 5 vueltas para el final.
visto. Aunque no, bueno, perdón, no, aunque estamos aquí en el grupo trasero, no nos olvidamos. Segunda meta volante. Segunda meta volante. Se la llevaba Pedro José López. Ahí. Así que los hombres del ULB, esos dos jamones a la saca. Juan Francisco García y Pedro José López, que se llevaban esas dos metas volantes. Tenemos este grupo perseguidor y con la cámara angular cerrando ahí Mínguez, Milán. Ahí vemos a Fernando III. Ahí en nuestra derecha, campeón de España, Santa Teresa. Giramos a la izquierda. Y Azorín, ahí a punto de doblar a Tony Wilkins, el Master 60, que tomaba la salida juntamente con Eliseo Boix. Los dos Master 60 que tomaban la salida aquí esta mañana. Ahí tenemos el corredor británico, lógicamente pasado y rebasado por esa cabeza de carrera. Y continuando a su ritmo. Bueno, recordamos que ya está a su disposición la página web con toda la información, la página web Interclubs Vinalopó, repito,
interclubsvinalopo.com. Recordamos ahí toda la información de ese torneo social de inicio de temporada, ya en la décima edición, 10 años, aunque recordamos que antiguamente ya existía desde los años 70 hasta finales de los 90, existía la Interclub Vinalopó. Recordamos que ya llevamos 10 años seguidos, ininterrumpidos, de esta estrella en la provincia de Alicante, de estas pruebas sociales, conjuntamente con la Volta a la Marina. Recordamos esa página web donde tenéis toda la información, recorrido, reglamento, clasificaciones, reportajes gráficos, etcétera, etcétera, de estas 8 pruebas que tendrán lugar este año. Recordamos Novelda, Yecla, San Vicente, Elda, Monóvar, Villena, Agost y Ibi, que cerrará el próximo 10 de marzo. Vemos el público, ahí, prácticamente aquí, abarrotando esta meta en esta avenida de Elda. Tres vueltas para el final. Tres vueltas. Madre mía, qué gustazo. Hacía tiempo. Y a pesar de esta desapacible mañana, cómo acude el público, a esta avenida de Elda. Ponemos, como hemos hecho anteriormente, el cronómetro a cero. Vamos a contar segundos con el grupo perseguidor. Ahí tenemos a Tony Wilkins. Sabemos que estaba doblado el corredor británico. Y atención, ahí nos parece, a ver, por la izquierda, nos parece Santa Teresa y Cutillas. Ah, no, perdón. Ahí, hombre del Express Car. Ahí se puede tratar de Israel Martínez. Ahí por su derecha, Santa Teresa. Ahí un poco más escondido, Cutillas. Acercándonos ya a los 40 segundos. Prácticamente van a ser 45 segundos. Hay 45 segundos. Ahí con Santa Teresa con unos metros. 45 segundos. Volvemos a detallar el grupo. Repetimos, Milán, Mas, Daniel Sáez, Miñán, Cobo, Jorge Martín, Fernando III, Peña, Santa Teresa, Jiménez, Antón, Izar Vicen. Ahí Raúl Rico, Cutillas, que lo hemos visto un poquito más adelante, Juan Francisco García, Francisco Javier Pérez. Y hemos marcado a Mínguez, a Israel Martínez, a Serna y José Andrés Serrano. Hay en total 21 corredores. A Tony Wilkins, antes rebasado por la cabeza de carrera y ahora por este primer grupo perseguidor. Recordamos que nos quedan dos grupos más, ahí la carrera no es solamente lo que hemos visto, tenemos dos grupos más, dos grupos de entre 15 y 20 unidades. Ahí cerrando ahora Milán. En este tramo de bajada vemos un pequeño corte de 1, 2, 3, 4. Vemos Santa Teresa, Cutillas. Nos ha aparecido también Israel Martínez y otro más que no alcanzo a identificar. Ahí los tenemos en esta otra rotonda. Ahí vemos como en las zonas de sombra todavía queda agua. El asfalto mojado. Cómo se enfila en esta zona de bajada. Nos vamos por encima de los 60 kilómetros por hora. Bueno, pues aquí tenemos el cuarteto. A ver, dorsal 85 de Israel Martínez, Cutilla, Santa Teresa, y el 73 de Juan Francisco García. Es el que conduce ahora. Que conduce este cuarteto. Vamos a ver, vemos cómo el grupo se echa encima con Raúl Rico y Lluch. Y el resto del grupo
aquí ya pasando el kilómetro 46 de carrera. Recordamos, un total de 54 kilómetros y medio. 54 kilómetros y medio. Estamos a menos de 8 del final. Bueno, y no quería olvidarme de un detalle. Recordamos a los participantes en la Volta a la Marina. Recordamos que este año, como novedad, este año no habrá inscripciones en el mismo día de la prueba. Recordamos que todas las inscripciones tienen que ser con antelación el viernes anterior. El viernes anterior a la prueba. Lo volvemos a repetir. Volta a la Marina. La inscripción se cerrará el viernes anterior. Aparte de los inscritos a toda la Volta a la Marina, recordamos que el corredor suelto se tiene que inscribir como muy tarde el viernes anterior a la prueba. Y recordamos en el Vinalopó que ya está cerrada la inscripción con unos 176 corredores que quedan a disposición del club organizador 24 plazas. Aquí es diferente porque aquí hay que ponerse en contacto con el club organizador. Ahí tenemos dos vueltas para el final, 7 kilómetros para meta. 7 kilómetros para meta. Y vemos el público, numerosísimo el público, qué gustazo. Qué gustazo. La verdad que también este recorrido también llama un poco la atención al público, porque la verdad que ver pasar la carrera cada pocos minutos también es de agradecer. Ya sabemos que de cara al participante pues es mucho mejor pruebas en carretera, pero la verdad que no desmerece este espectáculo en recorridos aquí entre 3, 4 o 5 kilómetros, la verdad que un gustazo, de cara al público. Adelantamos esos 40 segundos en hiperlapse y llegamos al quinteto de cabeza a poco más de vuelta y media para el final. Aquí de momento con esa ventaja, de momento parece con esa ventaja entre comillas que puede ser suficiente, no lo sabemos. Vamos, que aquí puede pasar de todo y cómo no, un candidato serio, Pedro José López, candidato número uno en llegar en grupo, el rápido sprinter del ULB. Y volvemos a recordar este próximo sábado a partir de las 3 de la tarde. Recordamos la salida en el Polideportivo Municipal de Novelda. Salida Polideportivo Municipal de Novelda a las 3 de la tarde. Ahí dirección a la circunvalación de Novelda. De ahí carretera de la Romana. De la Romana a la Romaneta. El Mañá. Del Mañá por Chinorlet y Culebrón a Pinoso. De ahí a la Algueña, de nuevo a la Romana, de la Romana a Hondón de las Nieves, de Hondón de las Nieves a Aspe, Aspe por la circunvalación dirección Novelda, y de ahí buscando esa carretera del Castillo de la Mola. Hay aproximadamente 2 horas de carrera y estaremos coronando ese alto de la Mola, ese final, aproximadamente sobre las 5 de la tarde, 5 menos 10 de la tarde. Y repetimos, esperando con expectación, qué tiempo nos hará en esa primera cita de la Interclub Vinalopó. Y atención, estamos ya en este penúltimo paso por esta rotonda. Vemos cómo se ha secado bastante. Encaramos de nuevo la recta de meta. Atención, porque al paso por meta entraremos en la última vuelta. Vamos a ver, tenemos novedades. Y nosotros que Santa Teresa, el campeón de España, Master 30. Ahí, la verdad que vaya remontada que se ha hecho el corredor del Automóviles Gómez, saliendo desde atrás, menuda remontada. Y vemos que está cortando las distancias.
Ahí de seguir así va a tomar contacto, ¿eh? Va a tomar contacto. Tal vez el quinteto se ha tomado un poquito más con calma. Y esto lo está aprovechando Santa Teresa. Ahí luciendo ese maillot de campeón de España. Ahí tenemos, ¿eh? Qué bien luce esta avenida del de aquí en Petrel. Ahí abarrotada de público. Atención, toque de campana. Toque de campana. Ahí con Mendiola como animador. Toque de campana, última vuelta. Y atención, porque va a ser, esto pinta, ¿qué parece? Parece cosa de 6, pero atención porque Santa Teresa ha tomado contacto, porque el grupo ha reducido las distancias. Vamos a ver, tiramos nuestra cámara hacia atrás. Ahí tenemos, apenas 25-30 segundos, ¿eh? 25 segundos. Atención, el grupo perseguidor. 25 segundos. Ahí tirando este potente zoom. Giramos nuestra cámara. Y atención, ¿eh? Santa Teresa continúa, ¿eh? Ahí doblando ahora a Eliseo. Vemos el grupo de 6. La verdad que habían levantado un poquito el pie. El quinteto. Vemos el grupo perseguidor allí al fondo. Atención. Mueve ficha Antonio Sabater. Mueve ficha Antonio Sabater. Se mueve también Sergio Verdú. Y vuelvo a repetir que llegando en un grupo lo tiene más fácil Pedro José López. Lógicamente los demás no. Y lo tienen que intentar antes. Mucho antes. Ahí pasando ahora Santa Teresa, cerrando el grupo. Tal vez ahí. Tal vez ahí está pagando ese esfuerzo de tomar contacto con el quinteto. Ahí sufriendo Santa Teresa, ¿eh? También aguantando ahí Vicente Azorín. Ahí movimiento de Aitor Escobar, ¿eh? Movimiento de Aitor Escobar. Va a ser muy difícil, ¿eh? Dejar ahí a Pedro José López. Ahí recordamos aquí de intentarlo. Había que intentarlo de más lejos. Y ahí tenemos, ¿eh? Ahí Aitor Escobar, Sergio Verdú, López y Sabater se quedan cortados. Azorín y Santa Teresa. En esta última vuelta. Bueno, bueno, qué emoción. En este sexteto. Vamos a ver ahora, pequeño parón. Vamos a ver, cámara hacia atrás. Vamos a ver, de momento allí no aparece el grupo. Y atención que esto puede ser cosa de 6. En este momento sería cosa de 4. Ahí de momento entrecortado Santa Teresa y Azorín. Vamos a ver. Ahí continúa el cuarteto. Ahí 50 metros, ¿eh? Ahí el dúo perdiendo esos 50 metros. Ahí Santa Teresa que se ha vaciado para tomar contacto. Y atención porque el grupo nuestro, el grupo, perdón, el grupo perseguidor detrás nuestro, esos 20-25 segundos. Ahí se mueve Sergio Verdú. Ahí se mueve Sergio Verdú en esta zona de bajada. Como vemos ahí, por encima de los 60 kilómetros por hora. Ahí Sergio Verdú. Aitor a su rueda. Ahí se quiere mover Aitor Escobar. Quiere remachar Aitor Escobar. Ahí se lleva a Sabater. A López a su rueda. Se lleva a López. Ahí López, lógicamente encantado. Y ahí pagando también Sergio ese esfuerzo que ha hecho en esos dos arreones. Al límite, ¿eh? Vamos al límite. Ahí desaparece de la vista Azorín y Santa Teresa. Ahí tenemos Sergio Verdú que continúa ahí entrecortado. Vamos a ver, ahora pequeño parón del terceto, aprovechando esta bajada. Y atención porque es la última curva. Ahí, menos mal que está un poquito más seca que al inicio de la carrera. Ahí giro a la izquierda. Lo hace Pedro José López con mucha facilidad, ¿eh? Y ahí, vamos a ver, giramos, vamos a ver. Y es Pedro José López. Vemos cómo arranca Pedro José López. Arranca Pedro José López y se deja ahí a Aitor Escobar y a Sabater. Ahí vemos ese grupo de corredores doblados que se van a apartar a la derecha. Ahí esos corredores doblados
que se van a apartar ahí a la derecha. Continúa Pedro José López con ese arreón. Y atención, porque le va a ser más que suficiente. Victoria para Pedro José López. Ahí lo tenemos estrenando casillero 2018. Victoria para el hombre del ULB Sport, Uniformes Murcia. Ahí con Aitor Escobar y Sabater. Este grupito doblado lo vamos a ver repetido, Ha sido llegar a la curva y lanzar la bicicleta. Victoria para Pedro José López. Ahí lo tenemos. Brillante victoria. Ahí, qué espectacular la meta de aquí de la Avenida Delda en Petrel, Espectacular. Qué ambientazo en esta fría mañana. Ahí llega Sergio Verdú en cuarta posición. Llega Zorín y Santa Teresa. Y vemos el grupo, prácticamente casi encima, con Francisco Javier Pérez, Raúl Serna, Milán y Daniel Sáez en ese top ten. Ahí un poquito más atrás ya, Mínguez, José Má, Jiménez. Le ponemos un trofeo al primero por categoría y los tres primeros, más esas dos metas volantes. Recordamos, en Master 60, primero Eliseo Boix por delante de Tony Wilkins. Ahí lo hemos repetido con la cámara angular. Ahí Fernando tercero, Ahí Fernando tercero, que termina en la 23ª posición. Ahí, fenomenal. Está la carrera del corredor de Valdepeñas. Ahí tenemos el grupo perseguidor. Ahí vemos lanzando a Óscar Fabregat. Ahí, hombres de Your Bike Almansa. Y ahí creo que lo va a encabezar Tárraga por delante de Acazán y Salvador Segura. Tárraga, Acazán, Salvador Segura, Patiño, el propio Óscar Fabregat, Mario Amat, Ramón García. Ahí entra también Alejandro Gómez. Lo que hoy era una fiesta, ese homenaje a Juan Miguel Martínez, In Memoriam. Ese excelente patrocinador de Metal Loop. Ya muchísimos años aportando muchísimo al ciclismo. Ahí gracias a Juan Miguel Martínez. Que allá donde esté, seguro que está disfrutando de su pasión. Es el ciclismo. Ahí el grupo trasero. En este caso con Jesús Robles, Christopher Leslie. Ahí también Javier Moreno, Alfonso Campoy. Ahí final. Y qué bonita inauguración de esta temporada 2018. La verdad, qué ambientazo, Qué ambientazo aquí en la Avenida Delda. Esta victoria de Pedro José López inaugurando este 2018. Tenemos a Aitor Escobar y Sabater. Ahí tenemos ese top 5. Top 5. Y recordamos, 1 hora 18 para el ganador. La media 41,3 sobre 54 kilómetros y medio. En memoria de Juan Miguel Martínez. Aquí en este camión podio, este homenaje hacia su hijo. En nombre de todos, de todo lo que ha hecho esa gran empresa como es Metal Loop en favor del ciclismo base. Ahí Juan Francisco García recogiendo el jamón, al igual que Pedro José López. Ahí lo ponemos en la quinta y décima vuelta. Aquí acompañado de Antonio Sabater. El primer Master 60. Eliseo Boix. Ahí Salvador Segura. Primer Master 50. El Express Car Crevillén. Ahí Sabater como tercer clasificado. Segundo Aitor Escobar. Y el ganador, Pedro José López. Cerró el 2007 con victoria y lo empieza. Así que emocionante lo que nos espera en esta temporada 2018. No se lo pierdan. Les esperamos en esas próximas citas de la Interclub Vinalopó, Volta a la Marina. Cómo no, inicio de pruebas de cadetes, de junior, ciclismo base. Nosotros un gustazo aquí compartir.
estas imágenes, como siempre venimos haciendo. Y les enviamos un saludo, feliz inicio de año 2018 y nos vemos en la próxima. Así que nos despedimos, hasta Novelda, hasta luego.